El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel que se produce en una mujer entre la adolescencia inicial o la pubertad. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia entre los 10 y los 19 años. En los municipios de la zona norte hay estadística en relación con este tipo de embarazo, ya que en los últimos años se han registrado 57 embarazos tan solo en menores de 15 años, compartió el médico Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la región sanitaria 1 Norte Colotlán. En el caso de las embarazadas menores de 15 años y que ha sido su primer embarazo, por ejemplo, para el 2020 tuvimos 16 mujeres, 21 15, en el 2022 disminuyó pues prácticamente la mitad de esos números a 7, en el 2023 a 12 y este año llevamos 7 mujeres menores de 15 años que se han ingresado por primera vez con un embarazo. El médico también habló sobre los municipios donde se ha generado mayor incidencia de embarazos en menores de 15 años y las causas que lo podrían estar provocando. Se focalizan en estos dos municipios de Bolaños, Mezquití, también por situaciones que hemos conocido un poquito también culturales, propios de la práctica social que se tiene, pero pues bueno, podemos observar que también no son números muy altos en comparación a las complicaciones que se han tenido, haciendo un contraste, y que los servicios también de métodos de planificación familiar o métodos de prevención de embarazo, pues también han estado vigentes haciendo ese efecto. El entrevistado detalló que al tratarse de menores de edad, se tiene que seguir un protocolo y notificaciones a las autoridades pertinentes. Desde Radio de Gencolotlán, Gonzalo Vela.